Buenos días con todos. Permítame presentarme una vez más, soy el ingeniero Rubén Galea Arana. Continuando con los videos tutoriales acerca de la solución de Sudokus a nivel experto, en esta oportunidad les presento la técnica del Swordwish o pez espada. Antes de continuar con este video, les recomiendo que vean los videos que corresponden a las técnicas básicas, intermedias y avanzadas que hemos hecho hasta el momento debido a que es necesario aprender adecuadamente dichas técnicas para poder entender esta técnica que vamos a desarrollar a continuación. En la descripción de este video les estoy dejando los links correspondientes de cada una de esas técnicas que hemos desarrollado hasta el momento. Como en todas las técnicas que se utilizan los números candidatos, aquí también es necesario aclarar que esta técnica solo sirve para eliminar a algunos candidatos de las casillas, pero con dicha eliminación nos permitirá aplicar otras técnicas para ir descartando candidatos y solucionar el sudoku. Esta técnica corresponde a la categoría denominada phishing y consiste en buscar un candidato que se encuentre en tres filas y tres columnas, es decir, se debe buscar nueve casillas que corresponden a un rectángulo exacto. En este sudoku que están observando, fíjense la fila 2, fila 3 y la fila 5. Luego la columna 1, columna 5 y la columna 9. El candidato número 4 está en esta posición, acá, en la columna 5 y en la columna 9 acá. También igual, ¿ve? En la fila 3 también hay el 4, acá el 4 y acá el 4. Acá también el 4, el 4 y el 4. Entonces, ahora, similar a la técnica que hemos hecho en el video anterior de la técnica del X-Wing, ¿se acuerdan? Se buscaba dos filas y dos columnas. En este caso hay que buscar tres filas y tres columnas. Los más grande posible. Por ejemplo, ¿qué pasaría si acá hubiera un 4, un 4 y un 4? Entonces el rectángulo tendría que ser desde acá hasta por acá, ¿no? Pero tiene que haber el 4 acá, el 4 acá y el 4 acá. Si no, no funciona esta técnica. Entonces, como en este caso acá el más grande, digamos, es esto, porque ya no hay más, entonces hemos seleccionado este rectángulo. Una vez que ya tengamos este rectángulo, el otro paso es eliminar los candidatos justamente número 4. De todas las filas y columnas que corresponden a este rectángulo, excepto los nueve casilleros seleccionados. Lo que se tiene que hacer, por ejemplo, es eliminar este 4 que está acá, porque corresponde a la fila 2. Este 4 que está acá, que corresponde a la fila 3, de igual manera este 4. Este 4 de acá hay que eliminar también esto de acá, porque corresponde a la fila 5. Por ejemplo, acá hay un 4 y acá hay un 4. Acá también hay un 4 y acá hay un 4. Que no se puede eliminar. ¿Por qué no se puede eliminar estos cuatro que están acá? Porque estos pertenecen a la fila 4. Y en la fila 4 no esté involucrado en los nueve casilleros que hemos seleccionado. Eso hay que tener en cuenta para la eliminación. Otro, otro que es importante es lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si por ejemplo acá hubiera un 4? Eso sí tendríamos que eliminar porque eso pertenece a la columna 1. Otro ejemplo si acá existiera un 4 en esta casilla existiera un 4 también tendríamos que eliminar porque pertenece a la columna 5 pero si por ejemplo acá existiera un 4 esto no tendríamos que eliminar como está en este caso por ejemplo ve acá acá hay un 4 que no, no podemos eliminar porque eso pertenece a la columna 3 que no está involucrado en estos nueve casilleros eso hay que tenerlo en cuenta para utilizar adecuadamente el word fishing entonces en conclusión. Los únicos valores, los únicos candidatos que podemos borrar en este caso serían este 4 que está acá, porque pertenece a la fila 2, este 4 y este 4 que pertenece a la fila 3, este 4 y este 4 que pertenece a la fila 5. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Allí está. Lamentablemente, esta técnica no es fácil de encontrar en los sudokus, por eso es que corresponde a las técnicas avanzadas. Yo lamento que no haya podido encontrar más ejemplos para poder explicarles al respecto de esta técnica. Espero que hayan comprendido esta técnica y puedan aplicar en la solución de algún sudoku que se les pueda presentar. Debo decirles que también existe otra técnica que se llama la técnica del jellyfish o medusa que consiste en conseguir ya también en este caso cuatro filas y cuatro columnas, es decir, en este caso se consigue tres filas, tres columnas, y en el caso de la técnica de la medusa, se tiene que conseguir cuatro filas y cuatro columnas, y el procedimiento es exactamente igual. Por ahora eso es todo, si el video les ha gustado y les ha sido de utilidad, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, y compartan con sus amigos en sus redes sociales, que eso me permitirá seguir grabando más videos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.